ancha monasca guayquipanaycuna noca cusisca cachani cancunawan cay tutapi rimanaypa. Hace un par de horas escuché a un sacerdote, le llaman el padre Diego, músico, que cantó una canción muy bonita que se titula Joven de mi país, seguro que puede encontrar en YouTube. Y en esa canción, este hermano sacerdote se pregunta una y en repetidas veces, ¿quién ha repartido la riqueza así? ¿Quién ha repartido la riqueza así? O sea, mal repartida, se sobreentiende. Porque en el video se ve al canillita trabajando, lustrabotas, al que vende caramelitos en los carros, a las mamitas ambulantes, al obrero, al cargador. Y algunos dicen, así lo ha querido Dios. O sea, le echan a la culpa a Dios de lo que hacen los humanos. ¿Cómo va a querer Dios que haya un porcentaje mínimo en el Perú y en el mundo de personas y familias que tienen todo? Bueno, hablo de lo material, ¿no? Y que haya por el otro lado más del 90% de la humanidad que no tenga casi nada, ni salud, ni libertad, ni nada. ¿Cómo puede querer Dios eso? El hecho de que la repartición de la riqueza peruana y riqueza mundial sea tan injusta, la tienen precisamente aquellas personas, aquellas familias, aquellos gobiernos, aquellas empresas que se dedican al robo. Sí, al robo. Un robo que es más grande que el que hace alguien que asalta a una persona y le quita un celular. No, ellos le quitan todo a la mayoría de la humanidad. Se llaman los explotadores y las explotadoras del mundo. Y si miramos la historia, como alguna vez ya les he contado, en nuestro propio país o en toda Latinoamérica y el Caribe, fueron personas extranjeras que vinieron a nuestras tierras, pensemos en Pizarro y sus 13 delincuentes. Pizarro que llega y no llega en son de paz, no llega con la humildad del forastero. Llega con el arma, con sus caballos, con sus mentiras, con sus engaños y vence al rey de acá, el Inca Atahualpa, y vence pues prácticamente a toda la población. Y eso se ha ido llevando a través de los siglos. No podemos decir entonces que la situación en la que vivimos o la lucha de clases, como se hablaba antes de las elecciones, que la lucha de clases es provocada, promovida por un candidato, por una persona, por una familia, por algún grupo resentido. No, la lucha de las clases sociales empieza ahí, cuando alguien o algunos le quitan o les quitan a los otros lo que era de ellos. Pensemos en las guerras romanas y en las griegas. Hasta les robaban a sus mujeres. Todo. Ahí vemos pues que esta división de clases sociales de ninguna manera es provocada por la gente maltratada, explotada, saqueada, sino quienes la inician, esta lucha de clases sociales, son los que se apropian de los bienes y de la vida y de la libertad
de las otras personas que terminan siendo las explotadas. Entonces, por un lado hay los explotadores y por el otro lado los explotados. Los explotados, al verse así, reaccionan, por supuesto, reclaman y a veces se enfrentan. Muchos no se atreven, no pueden. Otros sí se enfrentan y ahí se da esa lucha. ¿Cómo se puede ir solucionando la lucha de clase? Haciendo la justicia, lo que Dios quiere. Y si vemos a los profetas en el Antiguo Testamento y al gran profeta Jesús en el Nuevo, Dios es el Dios de la justicia. Dios es el Dios que prefiere a los pobres, no porque odie a los ricos, sino porque el ser rico es un accidente, diríamos, es una cosa distorsionada. No debió ser así. Dios quiere que todos tengan lo necesario. Y acá pues vuelvo a la canción y a lo que estamos escuchando estos días. Se dice mucho a raíz de las elecciones que el Perú está dividido en dos grupos, dice. Sí está dividido. A causa de lo que les he contado, a causa de tanta explotación a través de la historia. Y en la canción dice el sacerdote, se pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo he de vivir con la violencia junto a mí? Nos preguntamos todos los peruanos también, ¿hasta cuándo hemos de vivir con la violencia junto a nosotros, peruanos y peruanas? Porque cuando hay esta explotación de la que les estoy contando, prácticamente se da una violencia. Lo que se llama en sociología la violencia estructural. No solo hay una violencia material en que alguien le mete un cuchillo al otro, le tira una trompada o hasta lo insulta, sería una violencia verbal, sino que este sistema en que hay ricos, pocos, y la mayoría pobres, que sufren a causa de esos ricos que los maltratan, eso se llama violencia estructural. O sea, de tal manera arman la sociedad, las leyes, los congresos, todo, los grupos de distinta índole, todo lo organizan de tal manera que constituye una violencia, es una estructura violenta. Por eso mucha gente pobre cuando tiene un juicio pierde, porque los que tienen plata, tienen vara, ganan normalmente los juicios, porque estructuralmente el Poder Judicial está así armado como para que muchos jueces se vendan, y todo eso es violencia. Y en la canción termina el padre Diego diciendo con su guitarrita: no quiero muerte ni miseria. No quiero muerte ni miseria. Nosotros también, como peruanos y peruanas, no queremos muerte ni miseria. Ya la tenemos y la hemos tenido bastante con esta pandemia, en que esa muerte y esa miseria se agrandó. Pero también en el terreno político no queremos muerte ni miseria. Queremos empezar a reconstruir nuestro país. Un país que necesita todavía mucho tiempo para esa reconstrucción, pero sí vamos añadiéndonos a esa corriente nueva de liberación en todos los aspectos, vamos a ir consiguiendo un país de vida y de igualdad, donde tener hambre sea una cosa del recuerdo, donde no encontrar una cama digna en un hospital si me enfermo sea cosa del recuerdo, y donde así juntos, luchando, uniéndonos, dejando tantas taras
que se han juntado en estos 200 años, podamos ir haciendo poco a poco familias prósperas, un país próspero y una iglesia auténtica. Y con esto les digo, jamu semana kama, jiki sin kama.